Matías Martínez, bienvenido, Matías. Hola, Teresa. El equipo se mantiene al margen de la actualidad económica y está centrado en el próximo partido. Es lo que intentan, además, recuperarse del varapalo sufrido tras la última derrota ante el Real Unión de Irún. Por eso, Julián Rubio esta mañana ha intentado que sus jugadores se mantengan al margen, tanto de las noticias económicas que surgían en la mañana de ayer, como de que pasen página lo antes posible ante el mal resultado conseguido ante el Real Unión de Irún. El objetivo prioritario para el técnico es que se centre solo en el partido contra el Castellón. Esta mañana la primera plantilla de Albacete Balompié ha entrenado en la ciudad deportiva en una sesión en la que el técnico de Montalegre del Castillo ha intentado que sus jugadores pasen página tras el varapalo sufrido en la última jornada en forma de derrota ante el Real Unión de Irún, intentando recuperar la confianza en un proyecto que está dejando buenos partidos de fútbol pero no está cosechando los resultados esperados. Durante la sesión se ha trabajado las jugadas de estrategia, entrenando faltas, con continuas correcciones de Julián Rubio para que sus jugadores asimilen los conceptos cuanto antes. También saques de banda con un Catali muy metido en el trabajo del equipo. Todo de cara al partido del próximo sábado ante el Castellón, un encuentro en el que el equipo espera recibir el apoyo de los aficionados blancos. Para nosotros sería importantísimo que este sábado hubiese una afluencia masiva al estadio, que bueno, porque eso siempre te ayuda, te motiva, te da confianza. Con la ayuda de los seguidores del cuadro manchego, el Albacete Balompié espera conseguir una victoria que sobre todo daría tranquilidad a todo el entorno. Con la ilusión de conseguir la victoria para una tranquilidad nuestra, para una tranquilidad del club, para dar una alegría a los aficionados y eso no cabe duda que vamos a luchar al máximo por ello. Pero respetando al rival, un Castellón del que pese a ir colista no se fían. Yo a todos los rivales el máximo respeto, es cosa porque nosotros no estamos para sacar pecho en ningún momento y más ahora, ¿no? Son rivales muy difíciles porque bueno, porque van a por todas en todo momento, porque ven ya el agua en el cuello y que la liga cada vez va quedando menos jornada, entonces van a muerte en todas las acciones. Una circunstancia extraña por la que está viviendo el Albacete Balompié. Está jugando bien al fútbol y está haciendo buenos partidos, pero sin embargo no le acompañan los resultados. Por eso se han encendido las luces de alarma en el seno de la primera plantilla. Uno de los recién llegados, Guillermo Roldán, nos comentaba esta mañana su confianza en que con este juego los resultados no tardarán en llegar. Pensar más bien los tres puntos, ¿no? Antes que jugar bien o mal, pero está claro que si el equipo juega bien, pues tiene mucha más posibilidad de ganar los partidos, ¿no? Y es preferible pues perder o empatar jugando bien a hacerlo mal, ¿no? Pienso que al equipo le falta una victoria lo antes posible, que eso coja confianza y tiramos para arriba. Cambiamos de deporte, hablamos de baloncesto femenino porque... De cosas con respecto al partido del sábado ante el Club Deportivo Castellón, Julián Rubio tendrá de nuevo problemas con la defensa, ya que Quique, que vio la quinta cartulina amarilla ante el Real Unión de Irún, no podrá jugar, por lo que su sustituto podría ser López Ramos, que ya lo hizo ante el Rayo. Para la banda derecha, Rubio tiene más opciones, Pablo Gil o Pereira, aunque también podría Rubio utilizar a Alberto, como lo hizo en Irún, aunque esta opción hace que el equipo pierda fuerza en el centro del campo.